están pidiendo por la salud y también el Diosito que nos bendice, que nos dé más producción. Al ritmo de la música, la gente se turna para danzar, ofrendar y comer. Así fue nuestra experiencia compartiendo con la gente náhuatl del Naranjal, Tlachichilco, Veracruz. En medio de cadenas de flores y estrellas de coyol, Don Juan nos platica qué es esta costumbre para ellos. La costumbre no es chiste hacerlo. De los abuelos, para ellos es muy importante, porque en aquel tiempo se escaseó el maíz, se hizo un hambre y se andaban muriendo. Entonces iban a traer el maicito lejos. Se organizaron la gente, mejor vamos a hacer el costumbre, a ver si Dios nos bendiga, nos puede dar un poquito más el maíz. Y así fue. Los preparativos inician días antes. Cada miembro de la comunidad con una tarea: hacer comida. Tejer estrellas, cadenas y ramos de flores de cempasúchil es algo de lo que podemos ver. Solo pocos saben tejer la flor de coyol y don Constantino Hernández nos cuenta dónde y cómo aprendió a hacerlas. Los abuelitos también fallecen y ya, pues quién lo va a hacer el trabajo, pues ya nadie va. Entonces, como nosotros vamos viendo los trabajos, cómo se hace esos adornos para costumbre, y pues de ahí nos avanzamos y estamos haciendo lo que podamos hacer. Estrella, en agua se llama citlale. En pie del altar, el pie de las hojas donde va el altar, ahí se acomodan estos. Igual los que llevan allá en el cerro también lo ponen frente al altar, a donde van encima de las hojas, ahí la colocamos estos. Y en la casa lo ponen seis, uh-huh, en los altarcitos. Luego en el cerro se va a llevar lo que sobre, luego en el agua también le pone. En la lumbre también le da sus estrellitas también, y se lleva sus cruces y el arquito que lo pide la lumbre también. Estas flores son especialmente para lo que estamos haciendo ahora. Entre la llovizna son los hombres quienes se encargan de esta tarea, mientras que las mujeres se encuentran en el fogón echando tortilla, preparando mole y tamales que serán ofrendados y compartidos entre la gente que acompaña. Doña Clotilde alegremente nos comparte. Ayer vinieron, pusieron su lescón, pusieron hervir sus chiles, porque como están solitos la están ayudando. La mayoría sí se acerca, las compañeras aquí. Sí, aquí todos nos apoyamos cuando, como familia o no somos familia, todos nos apoyamos. Aquí todos, de comadres, tus ahijados, tus compadres, todos vienen y te ayudan con el trabajo. Sí, todos van a bailar. Fe, esperanza y devoción son sentimientos que se hacen presentes en las costumbres de las comunidades donde no pueden faltar los curanderos. En esta ocasión, la costumbre fue realizada para pedir por la salud del violinista Carlos Morales. Él toca sones y danzas de costumbre. Es el curandero Miguel Hernández quien, junto con Dolores, llevaron a cabo esta petición. Y como no que preparar estas palas, estas tibines, tenemos actiles, pero no mucho tenemos actiles ni por ni por pos, cualquier ya, y las actiles ni las tipas, como casi arco, como casi cruz y cera, no que mi cuenta, son que quien pague este dinero y no van lento. La Madre Tierra es parte fundamental de esta costumbre. El significado para cada una de las personas es único y especial. Llevar la ofrenda al cerro es la parte final de esta organización. La preparación del zacahuil con la ofrenda para el cerro elegido es algo que no puede faltar. Así nos cuentan unos miembros de la comunidad. Si un curandero te va a hacer la consulta y dice: ¿sabes qué? Ahora te toca ir a ofrendar tal cerro. ¿Y a dónde? A plato
plato puesto. Entonces es aquí luego. Y si te dice, hasta allá en Cuamistepec, es hasta allá por la colindancia de Naranjal y Tenantitla. Y si te dice el curandero, vamos aquí en Xochicahualoyo, entonces aquí lo más cerca. Mañana amanece, van a ir al cerro. Son señores que están, viven, pero no los vemos, nunca los vamos a ver. Es igual a Dios, allá se le pide el permiso a los aguaceros y también a la serena el agua, para que nos dé la agüita cuando ya sembramos. Las costumbres de las comunidades náhuatl nos permiten ver a la tierra, el agua, el aire, el fuego y al maíz como hermanos a los que les debemos respeto y agradecimiento. ¿Y ustedes tienen alguna costumbre?